mejor novela del año pasado publicada en España. Es un libro impresionante, una novela muy, muy compleja, donde también tiene mucha importancia la migración, el viaje, el movimiento, y como en el caso de Gonzalo, de nuevo es una traslación, un viaje del que se habla, en este caso también un viaje a un lugar rural, apartado, es un ingenio, ¿no? Como si desde el siglo XXI buscáramos modos de viajar al pasado de América Latina, en que todavía no estaba codificada la realidad en los términos tecnológicos y de modernidad de ahora. Os invito, os gusta que leáis la novela de Carlos Fonseca, tanto la última como la anterior, con el Lágrimas, y espero que Gonzalo publique esta novela algún día y también la podamos leer, aunque pronto publicará un libro en Pintas de Calabaza, que también espero con mucho interés. El tercer texto es de Mónica Ojeda y se titula misteriosamente La dentadura de papi, porque yo lo leí como Caninos. Veo que todos jugáis con los cambios de nombre. Sí. Y es un cuento muy inquietante, narrado desde un punto de vista infantil. La infancia es uno de los temas de Mónica, como pudimos ver en Nefando, su novela publicada por Candaya, y ahora acaba de publicar Mandíbula, que también tiene que ver con este mundo de lo infantil y de los dientes, ¿no? De las mandíbulas, los caninos y las dentaduras. Y es un cuento duro, un cuento muy bien escrito, con mucha tensión narrativa y mucha tensión violenta. Los padres tienen vidas oscuras, vinculadas con el alcohol y con prácticas sexuales no convencionales, y las niñas tienen que enfrentarse a ese imaginario que pasa porque los dientes de papá tienen una función perversa. Es un cuento muy inquietante, como lo fue dejando. Tengo muchas ganas de leer Mandíbula para ver por dónde va la exploración de ese mundo siniestro. Y el último texto de los cuatro que aquí nos convocan es Raíces, de Mariana Torres, que de nuevo tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la migración. Es un cuento, de hecho, directamente vinculado con esa cuestión, es decir, irte de tu casa, de tu hogar, de la geografía de tu infancia, y acostumbrarte a adaptarte a otro entorno. Lo hace con la metáfora que da título al cuento, Raíces. La niña siente que tiene raíces en los pies, siente que le brotan raíces, siente su conexión con el suelo, y cuando emigran y van a la ciudad, a un apartamento, de pronto hay un salpullido en su piel que ella siente como brotes vegetales que la conectarían con ese mundo perdido, que trataría de adaptarse a ese mundo nuevo. De modo que otra vez, ¿no?, de los cuatro cuentos, tres tienen que ver con la migración, con el viaje, con el movimiento. Mariana además vive en Madrid, nació en Brasil, de padre español y madre argentina, de modo que creo que habla con propiedad de estas cuestiones de las raíces y de las migraciones. No tengo más que decir, me gustaría ahora hacer un par de preguntas y quizá charlar sobre el proyecto de Bogotá 39, no tanto sobre los cuentos en sí, porque creo que lo que tenéis que hacer es leerlos, sino sobre, bueno, por un lado, la primera pregunta sería ¿qué ha significado esta experiencia? ¿Qué ha significado esta experiencia de ser escogidos entre casi 300 jóvenes escritores latinoamericanos, y qué os ha aportado ser parte de Bogotá 39? Bueno, muchísimas gracias Jordi, estoy muy contento de estar acá con todos estos compañeros. Bueno, yo creo que Jorge sabía algo muy bien de las series, es el hecho y de las listas, que las listas a la misma vez son algo arbitrario pero necesario, ¿verdad? Son a primera vista arbitrarias, pero de alguna manera uno tiene que encontrar la lógica interna que subyace a esa serie. Y creo que la lista de Bogotá 39 de alguna manera funciona así, es decir,
somos 39, pudimos haber sido otros 39, pero de alguna manera en Bogotá empezamos a entender por qué éramos nosotros y empezamos a pensar qué podría ser esa unidad que le daba cohesión, ya sea narrativa o conceptual o incluso afectiva, como llegó a ser Bogotá 39 a ese grupo de textos. En ese sentido creo que de alguna manera el trabajo no fue tanto la elaboración de la lista, sino lo que viene ahora, es decir, ya hubo una serie de debates y ahora a nosotros nos toca de alguna manera retomar narrativamente esos debates y repensar los proyectos que ya veníamos trabajando. Yo soy de, nací en Costa Rica, pero me crié en Puerto Rico, dos países que de alguna manera, en términos de mercado editorial, son muy chicos. No hay grandes editoriales, usualmente son editoriales independientes. Entonces el debate en torno a la circulación de los textos literarios que ya mencionaba Jorge, creo que es algo esencial y es algo que de alguna manera Bogotá 39 y este tipo de proyectos viene a remediar. Es decir, en Costa Rica es muy difícil que se lea a un autor chileno, ecuatoriano, de Brasil, España. Ese tipo de circulación es un grave problema. De alguna manera, como ya mencionaba Jordi, las editoriales independientes han venido a subsanar el problema, han venido de alguna manera a proveer una solución. Por dar un ejemplo, Samantha Schweblin, con Distancia de Rescate, fue publicada en Costa Rica con una editorial independiente que se llama Germinal, y así fue que yo primero la leí. Entonces me gusta muchísimo la apuesta que ha hecho el Hay Festival de publicar de hecho esta antología en cada país en una editorial distinta, usualmente editoriales independientes, que de alguna manera rinden testimonio a ese cambio del mercado editorial que ha ocurrido en los últimos años. Lo mismo ocurrió con nosotros, es decir, había muchísimos de los autores que era imposible encontrar en los países de origen de uno. Yo vivo ahora mismo en Londres, incluso más difícil, y allá fue donde primero tuvimos la oportunidad de leernos entre nosotros, o sea que ahí queda todavía más patente que el trabajo está en el porvenir y en la lectura y en los círculos literarios que surgen a partir de eso. Y nada más, un último comentario sería que, como todas las listas, crean debates, ¿verdad? Podrían ser estos 39, ¿por qué no aquellos 68? ¿Por qué no aquellos otros? Yo creo que lo importante es que nosotros también, de alguna manera, traigamos a colación más nombres de nuestros países, ¿verdad? En mi caso, de Centroamérica y el Caribe, que no todos los países están representados, traer a colación esos otros nombres y ponerlos sobre la mesa como una especie como de espía que se interna en el campo y que trae algún tipo de noticias. Y a partir de ahí empezar a releer, releernos entre nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, después de escuchar a Carlos, no hay, es evidente por qué está en la lista. Carlos habla pero de una manera perfecta y escribe muy bien. Cuando recibí la noticia de que estaba en la lista fue una sorpresa, me creí un impostor. Leí muchas veces el mail pensando que había una equivocación de origen, porque yo publiqué un libro en una editorial que se llama Laurel, independiente, colección particular, y no pensaba que iba a tener mayor trascendencia que lectura pares en mi país. Bastantes más lecturas de amigos y de conocidos, y desde el punto de vista literario, cuando recibí la noticia fue un impulso, y yo creo que es un impulso que también tiene que ver con el proceso creativo. Hay personas que necesitan a veces un espaldarazo, un cariño, un pequeño gesto amable, y cuando vienen lecturas que son totalmente genuinas, por lo menos en mi caso, producen eso, producen un ímpetu y producen una estimulación en creativa. La lista tiene algo que dentro del... Yo soy editor de muchos años y sabemos que muchos de los concursos, muchos de los premios literarios son
más bien comerciales.